Esto es MB2, Wheels of Road. Esto es MB2, Wheels of Road. Colgadita como tiene que estar. ¿Cómo están, amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en la Target. Pasamos a ver qué encontramos este día. Y pues hay bastantes piezas colgadas. Aquí está la serie de Rápido y Furioso. Nada más dejaron las, pues estas dos piececitas. Es donde viene el Porsche. Oh, ok. Es donde viene el Skyline naranja. Están colgaditos estas dos. Y por aquí tenemos los Monster Trucks. Vean la Drag Wheels. Esta es la primera vez que la vemos por aquí. Y... oh, iba a decir, aquí sale el Treasure Hunt del Volver al Futuro, pero no. No sale todavía aquí. No lo he visto por estos lados. Así es que seguiremos buscándolo. Aquí tenemos el de la Mujer Maravilla. Un Porsche por aquí perdido. Y vamos a ver. Vemos buenas piezas por este lado. Como pueden ver, bastantes buenas piezas. Y está revisado. Y está todo alborotado, pero vamos a ver si sale algo chido, por lo menos para nosotros. Y hay una pieza que vi que no había encontrado, así es que es una caja. Es la caja E. Vamos a ver, brothers. Y miren este de Mega Construction. Brick Speak. Aquí tenemos el Batimóvil. Yo creo que han de estar revueltas estas piezas con otra caja. Que está esta, no la había visto. La caja G. Sí, sé que era una caja diferente, la caja G. Y aquí tenemos la Mazda Repu, una troquita. Vamos a ver si nos la llevamos. Tenemos el Corvette, este ya lo hemos visto, aunque no aquí. Por aquí tenemos el Fiat 500e. Es una pieza bastante bonita, detallada enfrente y atrás. Y vamos a ver qué nos sale. Que es el de Buzz Lightyear. Es una piececita que de repente a veces me quiero llevar, a veces no. Ahí estoy batallando. Algún día esto me lo voy a llevar. El famoso armadillo. Aquí tenemos un Ford Focus. Este está curiosón, pero no me termina de gustar. Tenemos los carritos. Y ahí está el Viper, dos Viper. Bastante bonito en su pintura. No está detallado, pero está chido. Aquí tenemos el Gotago. Lo volvemos a ver. Miren este Baja Bison. Y este se lo quisieron robar, creo, ¿eh? Y está raro. Está la chancla que yo tiro. Miren nomás el Batimóvil, brothers. Esta es la primera vez que lo vemos. Caja G. Y es una pieza que obviamente nos tenemos que llevar, este Batimóvil. Así es que ya van dos piececitas. Vamos a ver qué vemos. El Ford Escort RS 2000, color rojo. Aquí tenemos el Subaru de la serie de los japoneses. Muy bueno, detallado en el frente. Bastante bonito. Pero se va a quedar ahí colgadito como tiene que estar, brothers. Y ahí está otra vez la Gota Go. Por aquí tenemos la van en color morado, negro. De la caja G. Miren este. Highway Howler. Bastante chido. Uy, se cayó. Tenemos el Porsche 911. Este está muy chido. Vamos a dejarlo por aquí. Y seguimos revisando. Que es otro Porsche. Este está muy chido. Más si le cambias la llanta, le pones unas de goma. Yo creo que queda espectacular. Miren qué chula de Porsche. Y este también es nuevo. Caja G. No lo habíamos visto, la Ford Ranchero. Bastante buena. El Lauren. Aquí tenemos el de Tony Hawk. Que son cositas que no nos cuadran. Este está bastante chido. El Audi Quadro.
muy muy bonito. Creo que agarré uno la vez pasada. Vamos a dejarlo. Hay buenas piezas. Unas ya las habíamos visto, otras no. Aquí está otro en color, en color blanco con verde. Uy. Ya me causó un poco de curiosidad porque viene el verde y porque viene el morado. Esta es de la caja G y esta es de la caja B. Ok, ya sé, es una caja G, una caja B. Lo dejamos ahí, no es raro. Yo dije, ya nos salió algo raro, pero nada que ver. Tesla, Mega Constructions y buenas piececillas. Por aquí está el Porsche, que también está bastante chido este Porsche. Está muy bonito. Bien, bien, bien detallado. Y pues nada, brothers. Nada del otro mundo. Solo el Batimóvil. Y buenas piezas son. Así que está este, que ya sale en color blanco. Lo habíamos visto en color negro. Batimóvil. Ahí está el taxi. Ahí está el que encontramos en Red Edition. Otra vez el Fiat. Este viene siendo un Super Treasure. Este no lo he comprado ni en normal. Pero la verdad es una pieza muy bonita. No sé si me la llevo. No tengo este, sinceramente. Alrunado. Y tal vez me lo llevo para pintarlo. Como poner sus gomas. Aunque las gomas que le pusieron creo que se le ven espectaculares. Ahí está otro Batimóvil. Como lo pueden ver. Batimóvil. Este lo han de estar buscando mucho en México. Y a ver si nos llevamos dos. Ahí está otra vez el cuadro, otra vez el Pagani. Bueno, más, brothers. Esto lo colgaron hace poco, pero pues nomás no salió. O si se dieron cosas chidas, solamente que llegamos tarde otra vez. Y pues es todo, brothers. Yo creo que no hay nada más. Es todo lo que encontramos. Y aún así nos vamos a llevar buenas piezas. Aquí está Batimóvil 1. Este que no me lo he llevado, pero esta vez le va a tocar. Renault 2. Y Batimóvil tal vez me llevo 3. Como les dije, sí, me lo llevo. La Repo y el Porsche. El Porsche queda. Este ya lo tengo. Si es que 4 piececitos salieron de esta cacería. Vamos a ver qué más encontramos. De Matchbox creo que no pusieron. Ahí están. Lo de Matchbox. De Aurugo. Está todo vacío. Así es que vamos a ver aquí. Ahí hay unos carritos, pero son, no me gustan mucho. Y vamos a ver por este ladito. ¿Qué hay más? Aquí hay un poquito de más Hot Wheels. Creo que tiraron. ¡Uy! Oh, vean nomás. Chulada, brother. Chulada. Sin querer queriendo nos topamos esta belleza. Este Mercedes que viene detallado tanto atrás como adelante. Hay que poner unas gomas y queda de lujo. Así es que pues aquí está otro. Les dije, allá hay más, allá hay más. Ojalá me encontré ese no lo había visto. Y la verdad está precioso. Ese Mercedes, que se les pasó, o simplemente no lo, pues no lo coleccionan, o no se vende. Lo dejaron por ahí. Vamos a ver qué más hay. De repente hay cosillas que se les pasan a este otro Batimóvil. Tenemos este que es el Mustang. Y está bastante bonito. Se ve como que se le abrían las puertas. Está bastante llamativo. Aquí la gelatina. Otro Batimóvil. Miren nomás. Aquí tenemos la Nissan Patrón Custom. Es azul. No sé si le he visto. Creo que la tengo en blanco. Pero no, es que no quiero llevarme muchas piezas, la verdad. Aquí está un Camaro. El Camaro está bastante bonito.
Uy, este sí me lo llevo. Dos, brother, dos Mercedes-Benz, que la neta están preciosos. Sí me gustaron, primera vez que lo vemos. Así es que, pues se va. Último día, dijeron los del circo. Y pues nos vamos rayados, puro basiquito, pero chulada de básicos. Algo más por acá. Nada, bro. Batimóviles, Pagani. Muy buenas piezas por aquí y por allá. Pero nos encontramos dos que valen la pena. Los Mercedes. Y algo más. Miren esta moto. Wow, esta Hondita está bien perrona. Está muy bonita. Pareciera que tiene llantas de goma. Está muy, muy chida. Esta Hondita es un modelo nuevo. Yo creo que me la llevo. No soy tanto de motos, brother, pero esta sí está muy chida. Así es que la incluimos ahí. Y algo más. Yo creo que eso fue todo. Así es que, brother, si les gustó. Miren, es que salen las... Esta es de la caja B. No sé por qué viene la caja B. Y viene la caja G. Y esta es de la caja C. Está medio raro. Pero nos vamos a llevar esas que les dije. Incluimos la moto, incluimos los dos Mercedes. Yo creo que es una cacería bastante chida. Los Mercedes están muy perrones. Y la moto también está muy chida. No soy de motos, pero esta vale mucho la pena. Así es que, brothers, si les gustó el video, les invito a que suscriban al canal, lo compartan, le den like. Y nos vamos bien, Felipe, y con tenis. Esto es MB2, Wheels of Road. Esto es MB2, Wheels of Road. Como tiene que estar.